deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos dejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos luchando por... Queridos abuelitos, estoy muy contento de saber que cumplen 50 años de acompañarnos, 50 años de estar en familia y como siempre enseñando las cosas maravillosas en familia. Quiero celebrar con ustedes, como siempre, lo más rico. Siempre esas oportunidades que he tenido tan especiales con ustedes. Los quiero mucho. Queridos abuelitos, hoy damos gracias a Dios por poder tener la oportunidad de celebrar este momento especial y compartirlo con todos ustedes. Queremos aprovechar este momento para agradecer y ofrecer a ustedes el reconocimiento a ese amor que día a día transmiten. Los queremos mucho. Chao. Deseo muchas felicidades por muchos años a la señora Consuelo y a don José. Hoy quiero darle gracias a Dios por haberme dado el privilegio de tener los padres que tengo, porque gracias a su ejemplo y dedicación hicieron de mí una persona honesta y responsable que valora lo que es la unión familiar y que con su ejemplo y dedicación uno puede lograr todo lo que desea en la vida. Yo los quiero con todo mi corazón, los amo mucho y deseo para ustedes las mejores bendiciones, que me dé Dios el derecho de seguir compartiendo con ustedes muchos años más de vida y muchas bendiciones y felices bodas de oro. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Hola papá y mamá, este es un día muy especial. No solo para ustedes, sino para nosotros, sus hijos, teniendo en cuenta que no todas las parejas cumplen 50 años de casados y que no todos tienen la fortuna de tener a sus padres con ese triunfo y todavía presentes en nuestras vidas. Que este es un pequeño homenaje para decirles cuánto los queremos, cuánto los amamos. Le damos gracias al Dios Todopoderoso por sus vidas, por el ejemplo que nos han dado, por lo que hemos vivido, porque siempre han estado ahí en los momentos alegres, en los momentos difíciles y en los momentos tristes. Quizá nunca lo había dicho, pero tengo mucho que agradecerles, no solo por haber guiado mi vida
y haberme apoyado en todo momento con mis errores, haberme apoyado cuando caí, haberme apoyado cuando las cosas no salieron bien y sobre todo en las grandes tristezas. Creemos que cualquier palabra es pequeña, pues, para expresar ese gran amor que tenemos por ustedes, para expresarles este sentimiento de gratitud por lo que han hecho de nosotros, por ser seres buenos, hijos que corresponden a sus padres, por ser un ejemplo. Eso no tiene precio. Entonces, qué rico poderles hoy ofrecer este homenaje, que lo disfruten, que lo vivan como si fuera hace 50 años. Esperemos que hayan disfrutado su luna de miel, que pues ya no esperamos hermanitos, pero bueno, que se hayan divertido, sobre todo que hayan descansado, que sea un sueño más cumplido. Y les sigo pidiendo a Dios por sus vidas, por su salud, porque sigamos unidos por muchísimos, muchísimos años más, y que sea esta la oportunidad para decirles cuánto, cuánto, cuánto los amo. Dios los bendiga. Felicidades por esos 50 años de matrimonio, pues porque no mucha gente lo logra. Que les vaya bien en San Andrés, que es muy bonito, lo disfruten. Y pues bueno, los quiero mucho, felicidades. Yo sí quiero darle gracias a Dios y a ustedes por haberme dejado entrar a esta hermosa familia que han formado ustedes durante este tiempo. Ha sido una familia llena de amor, llena de felicidades, llena de pronto problemas, pero es una familia unida, es una familia bonita, es una familia que es de admirar mucho. Entonces, yo sí quiero darle muchas gracias a Dios y a ustedes por haberme permitido o abierto las puertas de esta gran familia, y bendecirlos mucho y darles muchas felicitaciones por este gran logro que han tenido en su vida, que es estas bodas de oro. Porque bodas de oro no cualquier persona las cumple, ¿no? Llega a celebrarlas. Es una gran meta, es algo muy bonito. Entonces los felicito mucho y gracias por abrirme las puertas de su hogar y de su corazón. Pues no siendo más, mil bendiciones y muchas gracias. Espero hayan sido cortas pero concisas, porque para las palabras no son muy buenas. Lo del micrófono me disculpan, pero se dañó. Chao. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen
las distancias, después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos. Queridos padres, estamos hoy celebrando sus 50 años de casados. Nos sentimos muy orgullosos por ese ejemplo tan maravilloso que nos han brindado a lo largo de estos años. Esperamos que con ese buen ejemplo que nos brindaron, sus nietos puedan recogerlo y lo puedan brindar a sus hijos. Damos gracias a Dios por estos padres tan maravillosos que nos correspondieron, porque si bien es cierto, uno no escoge los padres ni los padres escogen a sus hijos, me siento muy bendecido por haberlos tenido a ustedes. Muchísimas gracias, mi Dios los bendiga. Gracias, abuelitos, por permitirnos ser testigos de su amor, por todas las enseñanzas, toda la sabiduría que a lo largo de estos años hemos recibido. Le pido a Dios que nos permita dar testimonio a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, de lo que significa crear un hogar, de lo que significa conservar un matrimonio, del compromiso que tenemos con la sociedad igualmente, así como ustedes nos lo han sabido demostrar. Hoy quiero pedirle a Dios que les bendiga, les dé su salud y les conserve por muchos años más en compañía de nosotros. Abuelitos, hoy los quiero felicitar en esta fecha tan especial para ustedes y darles muchas gracias por el apoyo y dedicación que me han brindado a lo largo de mi vida. Les queremos desear ¡felices por año! Lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada, y brotan como un manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo.